Bueno, pues J. Mata, Fishing. Me preguntabas qué era esa mosca que salía en la cartelera de. Pues es una torrentis, es una mosca impresionante para pescar. Mes de últimos de mayo, junio, julio, hasta última temporada. Es impresionante, hasta pesca hasta en octubre. Sobre todo en sitios de aguas movidas, de bailarín o abajo de semiahogado. Espectacular. Y el montaje ya verás, facilísimo. Espero que disfrutes con el programa. Bueno, pues para ti va J. Mata. Se llama la Torrentis, es la mosca que sale en el comienzo del programa. Es un amarillo, una costela marrón, pluma flor de escoba y la brinca amarillo huevo. Anzuelo, como siempre, un 14, un 13. Depende un poco, pero yo en estas moscas monto siempre un 13. Comenzamos. Levantamos y vamos a hacer la pared que nos va a sujetar toda la pluma. Esa pared vertical completamente. Vamos a intentar que no se nos caiga. ¿Veis cómo va quedando? Echamos hacia adelante el hilo. Esta la tenía que hacer Mónica. Pasa que la tenéis acobardada. Tanto piropo. El Hallejín, tanto piropo me la tenéis, yo qué sé. Dentro de 15 días haremos una pequeña mosca. Vamos a poner los cercos. 3 fibras, 3, 4 fibras suficientes. Ahora vamos a poner la brinca. Y por último, le vamos a poner la costera. Esta es una mosca que pesca muy bien, en los meses de junio, julio, hasta último de temporada. Sobre todo en las salidas, en las entradas de las tablas. Se llama Torrentis por eso, porque es una mosca que suele estar en las posturas, cuando caen las posturas. Suele estar en las cabeceras de las tablas y ya os digo que funciona muy bien. Bueno, ya tenemos su cuerpo cónico. ¿Qué me iba a decir a mí hace un año, eh? Hacer una mosca sin dediles. Con unas manos casi perfectas. Vamos a subir la costera y hacemos un pequeño nudo. Cortamos. No vamos a cortar muy al ras para que con la brinca no la perdamos. Y vamos enrollando poco a poco, fijando. Fijando. Que el anillado nos quede casi, casi recto. Nudo. Ya tenemos el montaje. ¿Lo veis? Lo que es el anillado entero, de arriba abajo. Vamos a colocarle la pluma. Esta mosca de bailarín funciona muy bien. Aunque yo también la utilizo de semiahogado, pero como mejor funciona en la entrada de las corrientes de bailarín. Vamos a estirar bien la pluma. Apretamos.
podamos y vamos a atar por detrás. Aquí jamás va a llegar la trucha. Cortamos el sobrante. Una gotita de barniz para un poco la cabeza. Y este es el resultado. No se me ha olvidado todavía hacer moscas salgadas, ¿eh? Eso sí, no me quedan igual de guapas que a mi hija. Así que no echéis tanto piropos. Bueno, pues hasta dentro de un mes. Y ir comentándome en el estado de los ríos. Casi seguro que lo pondremos de semana a semana. Si veo que no cambia, igual oscilamos a 15 días. Pero de semana a semana va a ir el estado. ¿Vale? Pues hasta el mes que viene y buena pesca.